Muy buenas de nuevo, aquí desde la Taberna Sociedad Platero de Mario Siliadora, el paraíso gastronómico de los celíacos, aquí en vuestra casa. Vamos a elaborarle otra recetita, en esta ocasión una muy clásica, una cordobesa de Cay, ¿no? Una tortillita de camarón muy famosa en el puerto de Santa María, por la zona, ¿no? Y los ingredientes, como es para celíaco, pues cambia un poquito. ¿Qué es lo que cambia? Cambia la harina, ¿no? La harina que es, en este caso, harina Sark, de la marca Sark. Yo la compro en Carrefour, en toda España, y se puede conseguir fácilmente, ¿no? También compro el almidón de yuca en Carrefour, ¿no? Y después, los camarones, casi la única forma de conseguirlos vivos y frescos es en la costa. Aquí, como están en Córdoba, pues yo lo he comprado ya cocidito, así suelto, que en los supermercados, en el Carrefour, en el Mercadona lo suelen vender, en la plaza de Abasto también lo suelen vender, ¿verdad? Y harina de garbanzo, ¿vale? Harina de garbanzo en proporción al menos el 20% aproximadamente, ¿no? Le hemos puesto el 20% de harina normal y el 20% de harina de garbanzo, para darle el sabor ese autóctono de la receta. Cebolla fresca, ¿eh? Unos 150 gramos, un poquito de perejil. Agua muy fría, como medio litro. Esto vamos a hacer como una témpura, ¿no? Entonces, para freírla tiene que estar muy, muy fría. Yo lo que hago es que la elaboro, la masa, y una vez elaborada la meto en la nevera y se va gastando de la nevera directamente para que esté bien fría, para que la tortilla fría y abra bien, ¿no? Entonces, le echamos también un poquito de sal, unos 10 gramos de sal, teniendo en cuenta que este camarón pues ya tiene un poquito de sal, ¿eh? Si no tuviese, pues perfectamente se le podría poner un poquito más de sal, si fuese el camarón crudo, ¿no? Yo voy a elaborar toda la masa con todos los ingredientes, excepto el camarón, que eso se lo pondré ya una vez fría, ¿bien? La masa no se lo voy a echar ahora a temperatura normal, aunque el agua esté muy fría, ¿bien? Entonces, primero le voy a poner los ingredientes secos, que va a ser la harina, y la voy a tamizar para que cueste menos trabajo ligarla, ¿no?, con el agua. Como estas harinas son súper refinadas, vienen muy finas, muy finas, pues es conveniente siempre apurarla bien y pasarla por el colador. Además, se queda más fina. Si tuviese un grumillo o algo, porque pues quedaría ahí. Sin embargo, la de garbanzo es un poco más vasta, pues se queda más sueltecita, ¿verdad? Y el almidón de yuca, es lo que nos va a dar la elasticidad a la tortilla para que no se nos deshaga, para que se quede como una tortillita así abierta, ¿bien? Pues vamos a pasar todo, pasamos bien, incluso la sal, unos 10 gramitos de sal le vamos a echar para esta cantidad, porque ya tiene un poquito de sal los camarones. Si no tuviese, quizá habría que echarle un poquito más, ¿bien? Ahí, listo, ¿bien? Le sacamos esto por aquí, ¿bien? Y ahora le vamos a ir echando lo seco, que sería la cebolla picadita. No hace falta demasiado fina tampoco, una cosita normalita, así. Se nos va a freír muy bien junto con la témpura, con la masa de estas tortillitas. Tortillita, aunque diga tortillita, pues no lleva un huevo, ¿eh? Eso es lo bueno, que no lleva ni huevo, ni lactosa, ni gluten, ¿eh? Una maravilla. Vamos a elaborar también esta, lo he dicho, sin lactosa y sin gluten. Además, coincide que sin huevo también. Hay muchas personas que son alérgicas y no pueden comer todo lo que los demás, ¿no? Pues no va a ser un infierno la comida para ellos. Por eso tenemos aquí el paraíso de los celíacos, la Sociedad Platero. Aquí se pueden comer tanto rabo de toro, las croquetas de rabo de toro, flamenquín, San Moreno cordobés, todo sin gluten. Bien, ahí está. Le echamos lo que hemos dicho, los ingredientes secos. Bien, el perejil, vamos a echarle así, una cosita así, va a ser suficiente, un poquito más, así. No hace falta que esté demasiado picado, para que después no lo encontremos, que va a quedar muy bien. No demasiado picado,
así va a ir de maravilla. Bien. Y vamos a ligarlo bien con una paleta o bien con una varilla que nos va a meter así como más aire, ¿no? Y nos lo va a ligar un poquito antes. Vamos a poner aquí. Y ahora pues el agua muy fría, medio litro de agua. Los ingredientes ya después los ponemos para que ustedes vean lo que lleva. Bien, muy conveniente eso, que esté muy fría el agua. Se puede hacer en una heladera, o sea, un bol de bajo con hielo y encima agua y hacerla en el momento, pero vamos, la pueden preparar a primera hora de la mañana y darla a la nevera y para el mediodía está fría como, vamos. Y si, incluso en el congelador, si la quiere meter, tampoco le pasa nada. Caso que esté lo más frío posible. Bien. Ya, pues con esto. Lo dicho. Lo voy a meter en la nevera. No, yo ya tengo otra, saco otra. En la nevera, pues un par de horas, siquiera, ¿eh? Venga. Bueno, pues nosotros nos tenemos nuestra masa bien fría, como dijimos, y le vamos a meter nuestros camaroncitos. ¿Eh? Esto, nosotros la vamos a hacer de camarón, pero lo mismo que si le picamos unas poquitas de berenjena. O le picamos un poquito de bacalao de saladito, o le picamos un poquito de calabacín, lo que queramos. Aquí le podemos poner lo que queramos. Nosotros vamos a hacerla de camarón porque es lo tradicional, esa es la de camarón. Pero esto admite lo que quiera freírle, ¿eh? Lo que era el tortillita de lo que quiera, ¿eh? O hacer, repartir esto en varios bols y echarle a cada bol una diferente, eso es un surtidito, ¿eh? Eso ya nosotros aquí le hacemos de camarón y la hacemos de bacalao. No la hacemos siempre sin gluten porque no tiene tanta demanda, pero se puede hacer de lo que queramos, ¿eh? En este caso es sin gluten y sin lactosa, ¿bien? Bueno, lo dicho, nosotros le hemos puesto camarón, pero ya podéis echar berenjena, calabacín, bacalao, tortilla de bacalao, lo que queráis, ¿eh? El aceite, que esté muy caliente, porque como la masa está bastante fría de la nevera, se nos viene abajo un poquito el aceite, ¿vale? Entonces hacemos aquí, despacito, las tortillitas que no sean demasiado grandes, ¿eh? Para que no estorben ahora tampoco en el momento de freírla, ¿bien? Se va a quedar muy crujientita y muy rica y finita. Bien enlazadita porque nos ayuda la sémola que le hemos metido es lo que nos ayuda a que estire la masa bien. ¿Sí? O sea que es muy conveniente ponerle la yuca siempre, ¿eh? Para este tipo de harina, ¿eh? Tener una harina de trigo. ¿Bien? Ahí. Bien, vamos a ir friendo aquí nuestras tortillitas, crujientita y doradita, sin finita, bien. La vamos a ir poniendo aquí en un papel para que se nos vaya absorbiendo toda la grasa de exceso. Bien. Fenómeno. Ahí, una vez que esté fritita lo podemos sacar si queremos con la pinza. Ahí, fritita. Bueno, nosotros vamos a seguir echando aquí unas tanditas para freír siquiera una ración hermosa y ahora nos vamos viendo. Bueno, pues aquí seguimos nosotros con nuestras tortillitas, esperemos que les hayan gustado la recetita y que les salga muy bien, ¿eh? Nosotros ya vamos a ir preparando otra recetita para la próxima semana, ¿eh? Para los próximos días. Espero que les guste, sobre todo porque sea sin gluten. Venga, gracias.